Corporación Inmanente. Presencia local en medios. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tlahuali, Tonali, Tlazocamati, Zapaki, Noyoloxin, Tlazocamati, Chililia, Noyoka, Yoyinao, Notoca Coyoxin, Nica, Nenchalchihui, Tutoltin, Tlazocamati, Chililia. Muy buenos días, bienvenidos, mi corazón está contento de estar con ustedes. Mi nombre es Coyoxin, mi corazón se encuentra contento, una vez más lo digo. Sean ustedes bienvenidos, forjaremos las flores y los cantos. Esta es la señal internacional a través de Saber Sin Fin y Corporación Inmamente, los dos en terminación.com.mx. En la cabina nos apoya David Méndez y en la voz Coyoxin. Bienvenidos. Tigo, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Se encuentra con nosotros el maestro Yita, bienvenido maestro. Sí, muchas gracias por invitarme de nuevo, aquí estamos presentes, gracias. Buenos días compadrito Vicente, bienvenido. Buenos días, muy amable por habernos invitado nuevamente a seguir con esta investigación acerca de esta temática que estamos llevando a cabo. Sí, bien. Un buen diccionario académico nos dice que cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grados de desarrollo artístico, literario, científico, filosófico, artístico, industrial, religioso. Sin embargo, esta definición no es muy buena, pues si su cultura es educación, formación y perfeccionamiento de las facultades morales, psíquicas e intelectuales del hombre, pero esta en posición total al mundo natural, desconociendo los propios constituyentes cualitativos de la naturaleza material. Obviamente, no es cultura, la actual cultura aleja al hombre de su naturaleza genuina, no permitiéndole que se transforme en un auténtico y verdadero ser humano, porque es un ser humano. El más amplio sentido del concepto, maestro Yita. Nosotros, desde que aparecemos en este mundo material, se nos inculca una serie de situaciones a las que nos debemos de sujetar, en las cuales nos condiciona la mente a qué pensar y cómo pensar. Piensa así, piensa asado, nos dicen nuestros padres, a la vez que ellos fueron condicionados por nuestros abuelos y a su vez por los bisabuelos y tatarabuelos y así generación tras generación. Nos han enseñado qué pensar, pero nunca nos enseñaron a cómo tener un discernimiento. El discernimiento no es lo mismo que un razonamiento. El razonamiento es la facultad intelectual que nos hace distinguir entre lo bueno, lo malo, lo falso de lo verdadero. Un discernimiento es una penetración muy profunda, muy lúcida, muy clara en la naturaleza esencial de las cosas. Lamentablemente, nuestros padres no están preparados para enseñarnos qué es el discernimiento. Hemos sido condicionados a esos patrones de conducta, a normas de conducta, desde que aparecemos en este planeta, en nuestro hogar. Y el primer condicionamiento que nos hacen es enseñarnos a comparar. Nuestros mismos padres nos comparan con nuestros hermanos, nos comparan con nuestros propios padres, ya sea diciéndonos que nos parecemos a nuestros padres, que nos parecemos a nuestros hermanitos, que nos parecemos a nuestros abuelitos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué ese afán tan desmedido de comparar? Cuando somos seres individuales, aunque no nos comportemos como tales. Debido a ese condicionamiento, yo le llamo un concepto brutal de qué pensar y cómo pensar, nos lo imponen en nuestro hogar y nos lo imponen en las escuelas a donde acudimos para seguir una instrucción o una educación, la cual deja mucho que desear. Ahora tengo la oportunidad de estar aquí ante ustedes, hablando al auditorio. Voy a tratar de tocar un tema que es un poquito profundo, pero si nosotros ponemos atención y nos abocamos a escuchar lo que les voy a externar a continuación, podremos comprender. Esto está basado en un verso bengalí que ahora se ha hecho un poco popular en Occidente, y habla precisamente sobre el pensamiento y el tiempo, que son factores muy determinantes en nuestro condicionamiento. El verso es el siguiente, dice así: la noche quedó atrás, un nuevo día se asoma en tu horizonte de ventura. En lo que fuera llanto hay alegría, en lo que fue rencor hoy hay ternura. Eres otro,
bajo el conjuro de la palabra amor, te ha superado. Todo es más noble en ti, todo es más puro, porque todo de amor se te ha llenado. Amar, y solo amar, esa es la clave que mueve al universo, a la vida. Lo duro de la senda es más suave si tú puedes decir ama y olvida. Amar a Dios, a ti, al mundo entero, a los que tú conoces, al extraño, al rico, al poderoso, al pordiosero, al que te dé la paz o te haga daño. Ya eres otro, porque has sabido arrancar la cadena que te ataba a tu eterno imposible y has podido trasponer al dolor que te agobiaba. Llena tu mente de las cosas buenas, de las cosas positivas que construyen, y deja en el ayer todas tus penas. Corporación Manejo. Presencia local en medios.